Como lista de asistencia dinámica para esta formación, se está notando que no están entrando los 30 aprendices que supuestamente tiene la ficha. Están dejando links de usuarios abiertos, pero no hay actividad de aprendices. Por favor, me prenden sus cámaras, me las activan. Compañeros. Entonces vamos a ver quiénes están presentes aquí en formación. Muy bien, Andrés Mauricio, Duan, Michael, Gerson, Andrés Felipe. Vamos activando cámaras, por favor. Y si tenemos dudas, me van escribiendo qué dudas tenemos. Por ejemplo, acá tenemos una duda que hasta ahora me la mencionaron la aprendiz Mariana, que tiene un computador de 32 bits. Hasta ahora me está diciendo que tiene un computador de 32 bits. Entonces, pues hay que, lógicamente, ayudarle obligado a poder generar que su Java y Eclipse esté instalado. Vamos a ver, prendiendo cámaras, por favor. Vamos prendiendo cámaras. Activando cámaras. Tengo acá Santiago Gómez, Duván, Camilo Zapata, Andrés Mauricio Martínez, Verónica Centeno, Cristian. Cristian, ¿quién más está presente? Cristian Camilo Ávila, ¿quién más está presente por acá? Porque Enrique, bueno, es que pueden estarse ingresando con otros usuarios para poder activar la cámara. Eso de pronto sí lo entiendo, ¿sí? Que tenían, no tienen la cámara en el computador, pero sí en el celular. Por eso puede estar entrando con doble sesión gente. En este momento, activen sus cámaras, por favor. ¿Listo? Bueno, como está grabándose esto, listo, desactivamos cámaras. La única cámara presente es la del profesor. Y todos van a compartir escritorio en este momento. Todos van a compartir escritorio. Ya, por favor, desactiven cámaras para que el internet, el ancho de banda sea menos. Y van a compartir sus escritorios, por favor. Muy bien, Mariana. Vale, desactiven cámaras y me van a compartir escritorios ya, por favor. Profe, qué pena. Cuéntame. Yo no estoy conectado directamente con el computador a la clase. ¿Estás desde dónde? Desde una tableta. ¿Y tú estás trabajando en tableta? No estoy trabajando con el computador, pero no estoy Ah, conectado a la clase bien, desde el. bueno. Pero Andrés, quiero ver el escritorio. ¿Tú ya enviaste pantallazos, Andrés, o no? No, no he enviado. Me quedé un poquito atrasado y estoy ahí adelantando. Bueno. O sea que ahorita me los vas a enviar. Ahorita enviaré Sí, los señor. pantallazos. ¿Listo? Todos van a compartir pantallas, por favor. Entonces van a compartir sus pantallas. Empiecen a compartir pantallas. Ahorita yo comparto mi pantalla. Desde mi pantalla puedo estar viendo la pantalla de todos y todos pueden estar viendo la pantalla de todos. Compartan primero todos sus pantallas. Ahorita yo comparto mi pantalla para que se vea quiénes están trabajando. Ahora, como tú me indicas, bueno, este tipo de actividad puede tener, hay un problema, como me acaba de decir el aprendiz, que está trabajando en su computador, pero no está conectado desde su computador. Me imagino que es para mejorar el ancho de internet, tener doble pantallas. Eso es una buena actividad. Desde una pantalla ves y desde la otra trabajas. Eso es una muy buena actividad, me parece. Sí. Bueno, ya compartieron todos pantallas. Todos siguen compartiendo sus pantallas y yo comparto la mía. Entonces voy a compartir mi pantalla en este momento. Entonces, vamos a ver cómo están todos, cómo están trabajando. Listo, pero entonces muestren sus eclipses, empiecen a mostrar lo que están desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, Valentín está en doble sesión, Cristian, Santiago, esto está quedando grabado, para que haya grabación de esto. Sí. Cristian, Andrés, Mauricio, Duván, ¿quién está más en doble sesión? Mariana, 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 Mariana está en doble sesión, Santiago. Santiago está en doble sesión. Verónica. Julián Sandoval. Julián, ¿dónde estás, Julián Sandoval? Ya estás mostrando tu pantalla, que estás trabajando. Juan Camilo.
Eso, van desarrollando código, vamos a echar código, por favor, vamos echando código, todos, quiero ver sus códigos de desarrollando. Y pues yo quiero empezar a entrar a otro programa, empezar a desarrollar otro programa. A ver, vamos echando código, por favor. Siete a 10, 10 y media, 12. Bueno, rápido, vamos echando código, por favor. Tengo cuántos computadores mostrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Las 9 personas que están trabajando. 9 personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 personas. 9 personas. Y 30 acá no hay. Acá no hay 30 personas trabajando. Bien. Eso vamos mostrando, desarrollando. Uno, dos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11. 11 personas. Mariana está presentando pantalla. 11. Santiago Gómez está presentando también. 11. Santiago Gómez. 11, 11, 11. Verónica también está presentando por ahí. 11 personas. Es que acá hay 11 personas, no hay más. Verónica. Verónica. Girlis. A ver, Girlis. Daniela. Valentina Castro. 11. Michael Smith, Michael Smith, Michael Smith, Michael Smith no está presentando nada. Michael Smith. Profe, sí, estoy presentando. ¿Sí? Igual es que yo lo hice en Michael Smith. un archivo de texto Sí. porque estoy intentando solucionar lo del Java, profe. ¿Qué tienes con el Java? ¿Qué pasa? Lee las dos versiones, entonces lo voy a solucionar ahorita y después envío el pantallazo. ¿Listo? Bueno, perfecto, Michael. Entonces, 11 personas, Jackson, Jackson Osvaldo, Jackson Osvaldo, Jackson, Jackson, no veo nada, Jackson, de ti. 11 personas, Jackson, no veo nada de ti, Jackson, no hay nada presente, no estás mostrando evidencia. Jackson Osvaldo, no veo nada. 11 personas, Jiret Barón, Jiret Barón, nada, no se ve nada, Jiret Barón, Arnold Frank. Tampoco Arnold Frank, Duan Camilo Zapata, Duan Camilo. Sí, Duan Camilo, sí. David Felipe Piamonte, David Felipe Piamonte, tampoco se observa nada. Andrés Felipe Vélez, tampoco. Juan Camilo Madero, tampoco. Valentina Castro, Valentina Castro, Valentina Castro, no se está viendo nada. Valentina Castro, Cristian Camilo, no hay nada. Enrique Vega, Yari Dayan, Julián Sandoval. De ahí en adelante, Arduan, Camilo, Duan, sí creo que estaba mostrando algo, Duan. Juan Camilo, no, Mariana, 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 Mariana Castiblanco, Mariana. Profe, ¿puedo Ah, dejar de sí. presentar un segundo la pantalla del computador? Solo es un segundo, ya la vuelvo a presentar. Bueno, Mariana, sí. Gracias. Pero pues la idea es que estén adelantando. Tú, Mariana, tenías problemas con tu... Pues por eso, profe, es que me está pidiendo Ya que... entraste a la sesión de qué, de Sí, señor, Java, para que acá se lo está. pudieras descargar. ¿Ya Sí, señor, descargaste? ¿Ya lo descargaste? acá están los dos. No sé si las ve. Creo que está viendo mi pantalla. Acá están los dos. Entonces ya le voy a dar en... Clic derecho y ejecutar como. Sí, señora. Clic Ejecutar como derecho en... y ejecutar como. Pero es que es un poco lento por lo que estoy presentando Bueno, pantalla, vale, profe. listo. Entonces, Tranquila, ¿será que tranquila. puedo dejar de presentar? No, sigue presentando Michael Smith Correa. Michael Smith Correa López, estás instalando hasta ahora el Java. Ah, no, entonces Ya lo Michael, tengo instalado, ¿sí? profe. Listo, listo. Ahí está. Bueno, compañeros, vamos desarrollando rápidamente. ¿Y les parece bien si salimos a desayunar ya? Y volvemos a las y 30. Sí, Y señor. a las y 30. Inicio ya la segunda actividad con ustedes, que ya es empezar el Hola Mundo, pero dirigido a funciones matemáticas. ¿Vale? Salimos a desayunar. ¿Les parece o no les parece? Levantemos la mano. ¿Sí o no? O vamos a las 10 como está programado, de 10.
Cuéntame. ¿Sí o no? Sí, profe. Levante la mano el que objeta eso, que quiere salir a las 10. Profe Valentina está escribiendo que sí le puede ayudar en lo de, Ah, creo que no. listo, listo, Valentina, ya te ayuda, entonces mientras vamos a desayunar. ¿Alguien objeta? Entonces todos vamos a desayunar para que no nos quede tan tarde a las 10, porque lo que estoy viendo es que las de 10 a 10 y 20 ya uno como que tiene harta hambre. ¿Listo? Entonces vamos a desayunar y todos se me van adelantando. Nótese que acá yo ya puedo ver la pantalla de todos y ver si están trabajando o no. Hay gente que acá tienen sus links abiertos, sus usuarios abiertos, pero no están presentes y activos en formación. ¿Vale? Lo mismo que nada. Bien, compañeros, vamos a desayunar. Me quedo solo con Valentina. Valentina, hola. Hola, Valentina. Hola, profe. Cuéntame, Valentina, ¿qué te ayudo? ¿Dónde está tu Profe, es que no Valentina puedo Castro? con Eclipse. Sí, señor. ¿Valentina Castro? Listo. Entonces, estoy viendo tu pantalla. Valentina, muéstrame qué problema tienes. Estoy viendo tu escritorio. ¿Cuál es el problema, Valentina? O sea, no salen los colores. Muéstrame el eclipse. Mira. Y lo desinstalé, lo volví a instalar y pues ahora me apareció lo mismo, pero ay, yo no sé. Valentina, ¿tú puedes hacerme un favor? Es que no es que no sé, creo que Dime. esto no es de colores, sino que tienes un error por ahí. Debes tener un error. Sigue No sé. mostrándome el eclipse. Crea nuevamente un proyecto. Ve. Dale File, New, New Project, New, Java Project, correcto. Entonces vas a crear un proyecto y un piso Hello World y un piso 2, ¿vale? Java punto, y creo que ahí tienes un problema, es Java punto útil, tú copiaste útil, scanner. Ahí colócale ¿Dónde? proyecto y un piso hello y un piso word 2. Hello y un piso word 2. Guión piso, Word, guión piso 2. Hello, Word, guión piso 2. Listo, entonces dale Next y Finish. Next y Finish. Dale Next. Ya. Para generar comentarios, dale ahí, generar comentarios, chulo. Bueno, no lo palomeaste, ya que, bueno. Ay. Listo, ya que no hay problema. Entonces coge la carpeta CRC, sombrea la carpeta CRC, clic derecho y New Package, clic derecho, New. No. Package. Empa ya. ¿Y ahí qué nombre le pongo? O se trabó esto porque yo no estoy viendo actualizado tu. En packets le vas a colocar todo en minúscula package-piso hello world. Packets-piso hello-piso world, todo en minúsculas. Pero no estoy viendo la pantalla. ¿Qué pasó, Valentina? Sí, Valentina, sí. Ayer tenemos unos problemas así con un computador. Ay, no, el internet no es un asco, profe, lo siento. Bueno, no hay problema, ¿vale? ¿Verde? Entonces, package, todo en minúscula, package, guión piso, hello world, ¿vale? Michael Smith. Michael, ¿tú estás instalando Eclipse hasta ahora, Michael? Michael Smith. Bueno, Michael, bueno. Listo, Valentina, ¿ya se actualizó o no? Sí, package hello world. Generar comentarios. Generar comentarios ya. Finish.
Listo, ¿y ahora? No sé, no. Estoy un... A ver, listo, ya se actualizó nuevamente. Entonces, espera, ya se actualizó. Entonces vas a coger nuevamente el package, sombrea el package y me generas la clase. ¿Se has visto los tutoriales? Algo así. No los has visto. No. Sombrea el package, no el package, el de arriba, package Hello World, el de arriba, el amarillito que está en cuadrícula, ese, sombrealo. Sí. El de arriba no está, ese, clic derecho, y vas a generar la clase. Sí. ¿Con el new? New class. Sí, class. Ya. Vas a darle clase, class, con C mayúscula, class, C-L-A-S-S, class. C mayúscula L-A-S-S, y en piso, hello, y en piso, word. Hello con H mayúscula y word con W mayúscula. Class, eso, C-L-A-S-S, y en piso, hello, word. Vale. Mira que allá abajo te dice que vas que puedes chulear public static void main, string args, que he chuleado también. De arriba, public static void main. Eso, sí. Generar comentarios y finish. Listo. ¿Cuál es? ¿Es este que está este? Es este, ¿cierto? Sí. Ahí vas a copiar el código. Este sí está bien hecho. Ahí vas a copiar el código. El otro estaba mal hecho porque no viste los tutoriales. Como el otro no viste los tutoriales, pues estaba mal hecho. ¿Vale? Ah, ok. O sea, aquí empiezo a hacer todo el código, ¿sí? Allá puedes escribir dentro de ese mismo para que no se te vaya a dañar. Entonces, por ejemplo, dice la línea 1 package. Hay una que dice package hello world. Debajo de package, cuando ves el código que te envié, debajo de package se está enviando algo, ¿no? Entonces, debajo de package, sí, ¿qué era lo que se enviaba? Debajo de package, pues bueno, tú vas viendo lo que envía el de código al WhatsApp. Como aprendizaje colaborativo. Tienes que ver también el WhatsApp para apoyarte el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp. Sí, profe. A ver, lo que yo envié fue. Entonces, después del package, le colocas import en la línea 5. Import java.util.scanner.icoma. Import espacio java.util.scanner. Sí. Listo, java.util, útil. U-T-I-L. ¿Está mal escrito? Útil. Así, ¿cierto? Sí. Java.util.scanner. Punto y coma, y abajo le vas a colocar import no, abajo no, borra lo que acabaste de hacer eso, ahora sí, import espacio java x punto, que es el único error que te debería tener, java x punto swing import java x eso punto swings swing punto sí. J option pain punto. J mayúscula o mayúscula J option pain J o option pain option J o p t i o n J O P T I O N. Sí, está bien ahí. J Option. Option. J O P T I O N. Punto. No, J Option. Pain. Pain. Entonces P A N E. P mayúscula. Punto y coma.
Paint. Listo, punto y coma. Listo. Y en la línea ya 12 vas a buscar espacio de public en la línea 12. Pues ya ve mirando el código que tengo y lo vas colocando ahí, ¿vale? Listo. Vale. Bueno, pues, ¿vale? Bueno, profe, gracias. ¿Alguien me envió algo? Compañera Mariana. Dale next. Mariana, si quieres presenta pantalla. Oh, bueno, ya, pensé que estaba compartiendo, discúlpeme. Creo que ya la vi. ¿Sí? Sí. Le doy next y... se fue. Mentira. Madre, ¿estás le diste next y que se está instalando ahí? ¿El Java? Sí, sí, señor, el Java. En cambio, en Eclipse me... No, espera. Primero instalas Java y después variables de entorno y después Eclipse, ¿vale? Sí, sí, señor. Eso es primero Java. Entra a esa carpeta otra vez donde tenías Eclipse. Es una carpeta comprimida propia. Entonces vas a hacer una carpeta que te diga Eclipse. Haz una carpetica nueva que te diga Eclipse. Ahí en descargas vas a hacer una carpetica que te diga Eclipse. Sí, señor. ¿Es que ya lo descomprimiste? No, señor. Se está descomprimiendo. Y al Java y dale next. Espera. Next, profe. No, espera. Coge toda esa ruta y la copias, que dice C, dos puntos, program files, Java, JDK 1.8. Coge toda esa rutica y la copias. Le das control C. Cópiala toda, bien copiada. Todo eso. No me deja copiarla. ¿No? Bueno, no, señor. Listo, dale next. Compañerita, ¿me dejas ver otra vez la carpeta donde tienes Eclipse? Ah, voy. Es esta, pero no entiendo por qué no se descomprime. Espera, escúchame. Haz una carpeta que diga Eclipse en descargas. Voy. Ahí haz una carpeta que diga Eclipse en descargas. Ya voy, me salgo. Y colocas Eclipse. Y esa carpeta que está comprimida la vas a colocar dentro de esa carpeta que acabaste de hacer. ¿Listo? Sí, señor. Voy. Listo, profe.
Profe, ¿está?
Hola compañeros, ¿cómo están? Volvimos acá a formación, retornamos. Estaba con el aprendiz que tenía un problemita. ¿Quién era? Que está instalando Eclipse. Hola compañera, ¿quién está instalando el Eclipse? Hola. ¿Quién está instalando el Eclipse? Profe, yo, pero no Coloqué. era Java. Java, bien, que te dije que lo descomprimiera, ¿cierto? ¿Me muestras tu pantalla? No, no, señor. Eclipse es el que está comprimido, pero primero me dijo que íbamos a instalar Java para ya Muéstrame la después. pantalla. Voy. ¿Y alguien más habló? ¿Quién fue el que más habló? Profe, es que yo tengo un problema con Eclipse. ¿Qué pasó? Es que pues no me sale como tal para crear en file una nueva. Java. Sí. ¿Has visto los videos, Juan Diego? Sí, señor. ¿Sí? Ya vi los tres videos, pero no me deja como tal. No Bien. sé si interrumpí algún paso o algo así. No creo, no creo. Pero no A me ver, deja. no creo, Juan Diego. Mariana, me presenta la pantalla? Profe, se supone que ya la estoy compartiendo. Deme un segundo. Vuelvo a compartirla. Creo que ya sí no estoy mal. Sí, ya. Listo. Entonces, muéstrame ahí dónde tienes el Java. Voy acá. Dice que hagan Dale cambios. siguiente. Siguiente. Listo. Y ahora muéstrame la carpeta donde tienes Eclipse. ¿Este es un computador de 32 bits o de 64? De 32, profe. Listo. Entonces, entra donde dentro de Eclipse, la carpeta de Eclipse. Dentro de Eclipse. Me dijo que Y ahí, crearon. sombreala. Clic derecho. Si es que esto está lento. Vale. Ya vas a ver extraer aquí. Bien. Entonces devuélvete una ruta a descargas, este equipo de descargas, no dentro de Eclipse, sino devuélvete, espera, no, no, no te devuelvas una ruta, quédate ahí, ahí donde estás en el explorador de Windows, y cuando acabe de descomprimir, vas a hacer lo que te voy a indicar, ¿vale? Está Sí, señor. descomprimiendo. Bueno, mientras tanto, mientras ella descomprime eso, había otro compañero, ¿quién era? El que me acaba de hablar. Que no le salían proyectos, Juan Diego, ¿era? Presenta tu pantalla. Mariana, sigue presentando tu pantalla, sígueme presentando eso. Juan Diego, presenta tu pantalla. Diego, ¿estás presentando tu pantalla? Diego. Juan Diego, no veo tu pantalla. Juan Diego, cuando ahorita voy a hacer la lista de asistencia, voy a hacer el llamado de asistencia, tienen que enviarme evidencia de lo que han trabajado.
Juan Diego, muéstrame qué estás desarrollando. No veo tu pantalla. Profe, me acaba de decir que sí, puedes esperar un momento que el computador se le puso ¿Se lento. frenó? Bueno, listo. Sí. Bien, bueno. Mariana, entonces, Listo, no, profe, sí, ya. muéstrame esa pantallita, listo. Señala Eclipse, esa carpetica de Eclipse, entra dentro de Eclipse, entra. Quiero verla si está bien. Listo, devuélvete. Y la vas a cortar, señala, sombréala y la cortas. Sabes cortarla, ¿cierto? La vas a cortar. No, no, señor, ¿cómo Clic así derecho, cortarla? clic derecho. Sí, Y ahí señor. te le buscas donde diga cortar. Enviar a y abajo cortar, cortar. Y ahora vas a buscar la ruta que dice este equipo. Mira que ahí te dice a la izquierda, este equipo en la carpeta, este equipo, C, archivos de programa, este equipo. Ahí vas a buscar C. Expándela. Eso C. Pensando. Entra C. Sube, sube al principio. Busca en menú. No. ¿Dónde está la carpeta archivos de programa? Baja, sube. ¿No hay más? Baja el scroll. Baja, baja, baja. Ya, Sube. eso es todo lo que Sube, baja y sube, todo lo que sube. Ya. sube, Ya. sube. Ya, de ahí no sube más y de acá ya no baja más. ¿Dónde están archivos de programa? ¿Dónde están todos los archivos? ¿Dónde se guardan todos los archivos ahí? ¿Dónde lo colocaste? Devuélvete a este equipo. Entra a la carpeta de. Devuélvete. Entra a la carpeta C. No, profe, no aparece. Profe, si aparece solo que está en inglés y es Ah, programa. Program Files. Sí, no lo había visto. ¿Ves? Ya estoy dormido. Sí, señor. Entra ahí donde dice Program Files. Sí, tienes toda la razón. Sí, listo. Tú ahí la vas a pegar. Dale Control B o clic derecho y le das pegar. Donde está la parte blanca, eso ahí, dale ahí pegar. Ahí, clic y pegar. Continuar. Ahí se nota que nuestra compañera Mariana no ha visto ni tutoriales ni ha hecho todavía nada. Ahí se nota, ¿vale? Pero vamos adelantando. Eso no importa, Mariana. Vamos adelantando, ¿vale? Listo, eso no quiere decir que no estemos haciendo las cosas. Sí hay que hacerlas, ¿vale? Y vamos a adelantarlas. Entra ahí a la carpetica que dice Eclipse. Listo. Y si ves el azulito que dice Eclipse, Sí, señor. sombréalo, ¿no? Sombréalo, no, sombréalo. Clic derecho. Ya le vas a decir anclar al inicio y anclar. Por ahí dice anclar al inicio y anclar a la barra de tareas. Búscalas si y las anclas. Anclar al inicio y anclar a la barra de tareas. ¿Lee? Y también anclar a la barra de tareas. Listo. Ahora sí, ya cierra la carpeta. Bueno, no la cierres. Ve a. Devuélvete a Program Files. C, Program Files. Listo. Entra donde dice Java. No hay nada que diga. No, no, entra a Program Files. Entra dentro de Program Files. Listo. Entra a Java. Perfecto. Ahí entra la carpetica. Uf, la que se instaló hoy. ¿Hoy es qué? Hoy ya estamos a 16. Entonces entra al JDK 1.80321, que es el primero que tienes arriba. Entra a la carpeta bin.
y vas a coger toda la rutica. Entonces mira que te dice, este equipo, Discolocar, Program Files, Java, JDK 1.8 y Bin. Entonces con el cursor ve hasta donde después de dice Bin, lo coloca el cursor para que sombree todo eso y lo puedas copiar. Eso ahí, no, a la derechita, un poquito de la derecha. Copiar dirección. Control C. ¿Ya lo copiaste? Control C. Sí, listo. Bien. Ahora mira cómo está la instalación de Java. Mira que ahí en segundo plano tienes la instalación de Java. Dale close. Close. Listo. Y ahora vas a entrar al panel de control. Panel de control. Dale ahí panel de control, buscar panel de control. Ya entraste a panel de control, ahí es donde está la ruedita de configuraciones. Arriba de apagar está una ruedita de configuraciones. Arriba, Sí, arriba, eso, eso. es que no carga, profesor. O sea, le estoy ahí, ya cargó. ¿Vale? Entonces entra a sistema. Doble clic, ¿ya le diste? Doble clic. Es que está muy lento, profe. Es que eso es lo que pasa, que como estoy presentando pantalla se vuelve muy lento. Listo, ya. Pero te me fuiste a donde. Ah, se me fue para otro lado. Pantalla, devuélvete ahí. Donde dice configuración en la flechita, devuélvete ahí. Arriba, esa que imprimiste, listo. Es en. Pucha, por acá. Cuentas, por acá, ¿dónde es que es? Teléfono, dispositivo, notificaciones, aplicaciones. Ahora dale tecla Windows R. Tecla Windows R. Voy. Listo. Dale SMD, entra ahí, dale SMD. Ya. Y entonces le vas a dar Start, START. Start sin espacio, le metiste ahí un espacio, quítale los espacios. Start, 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 espacio. Control. Enter. Listo, entonces te vas a sistema y seguridad. Te vas a sistema. Y ahí mira que a mano izquierda aparece configuración avanzada del sistema. Entra ahí rápidamente. ¿Dónde? Configuración avanzada del sistema, búscalo. Lee. Protección del sistema, administración de eso ahí. Variables de entorno, está abajo. ¿Listo? Y en la parte de donde dice path, ese que tienes ahí señalado con el cursor entra. No, 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 ese no, el de abajo. Abajo dice path, el de abajo. Este. ¿Sí? Dale editar. Y ahí en la parte dale nuevo. Examinar. Vas a buscar la ruta de este equipo. C. Este equipo. C. Program Files. Este equipo. Ahí está. OneDrive. Carmen. Este equipo. Señala este equipo. Este Ya. equipo. No. Arriba. Mira. Dice OneDrive. Carmen. Expande este equipo. Está. Ese. Expándela. Te vas a ir ahí y vas a buscar C. Disco local C, y ahí vas a buscar una que dice Files, Program Files, ahí está abajo, Program Files, expandes Program Files, y vas a buscar Java, expándela, entra el JDK, creo que ese era, ¿sí? Este, el primero. Déjamelos ver,
Pucha, ¿cuál era esos dos? El 3-0, 3-21. Bueno, entra ese primero. Ese. Y señala la carpeta PIN. Aceptar. Esto, aceptar. Y dale ahí una nueva. Dale nueva. Todo en mayúsculas, ya va guión piso home. ¿Y empieza qué? Home, home. Home, ¿Así? home. Y abajo en valor de la variable, le vas a examinar directorio. En mayúscula no, ¿verdad? No, examinar, mira que hay, no, borra eso, mira que dice examinar directorio. Clica Así. eso y te vas a ir a buscar la misma ruta. Este equipo, C. Vas a buscar ahí eso, Program File, expándelo. Java. JDK1S, expándelo y vas a buscar, ya, ahí dale a aceptar, listo. Aceptar. 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 Listo, ya está configurada la variable de entorno. Otra vez vuelve a la carpeta de Windows Explorador. Voy. No, en la carpeta del explorador de Windows, la carpetica amarilla, esa es, esa es, esa es, esa es. Entonces, devuélvete a la ruta de Java, disco C, Program Files Java, ahí a Java, sí, lo que ibas a hacer, ahí. Y colocamos file 1.80321, bien. Creo que ya está instalado, ahora sí arranca Eclipse. ¿Lo abro? Ábreme esa parte, déjame ver, a ver si ese computador si es de 64 o 32 bits. ¿Esto qué dice? ¿32 o 64? Ese computador es de 32, listo. Sí, Pero tienes señor. un procesador de 64, ese computador lo podrías cambiar a 64 bits, a un sistema operativo de 64. Eso ya te queda hacerlo a ti. Entra a Eclipse y ejecútalo. ¿Alguien más necesitaba ayuda acá? Listo. Entonces tienen con el WhatsApp, yo voy a tomar la lista asistencia de lo que ustedes han hecho. Dependiendo del WhatsApp, ahí tomo la lista de asistencia de lo que están haciendo. ¿Vale? En el WhatsApp, en este momento ya dejo de compartir para que ustedes lo que enviaron es cómo se va a tomar la lista de asistencia. Profe, profe, qué pena, qué pena. Es que estoy tratando de enviar las imágenes y no sé, no me deja el computador. Entonces, si me espera unos 2 segundos, a ver si puedo enviar las imágenes. Ahí dale, compañerita, ¿con quién estoy hablando? Mariana. Dale, señora, eso de... Bueno, dale, ok. Y ya te arrancó tu Eclipse. Listo. Mira que dice welcome y una X. Entonces en el welcome señalará dónde está la X. Perfecto. Y vas a empezar a crear tu primer proyecto. Entonces le vas a dar File, New, Java Project. Entonces el proyecto es con P mayúscula, proyecto y en piso. Hello con H mayúscula. Eso, HELLO. Ya, espere. ¿Vale? Se supone que estoy escribiendo, denme un segundo, No por está favor. motoreado, bueno, ¿vale? Denme un segundo. Bueno. ¿Quién más necesita por aquí ayudita? ¿Cómo nos fue? Profe, yo. Cuéntame, Juan Diego. Es que se me reinicia el computador. Sí, por ahí me dijeron. Sí, cuéntame entonces.
Ya, presento pantalla, es que ya Vale, muevo mi presenta. computador. ¿Estás presentando? Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Se fue otra vez? Juan Diego, tu computador se apagó. Hola. Hola, Juan Diego. Hola. Hola, Juan Diego. Juan Diego. Profe, ¿Sí? qué pena. Cuéntame. Dale, cuéntame. Era para ver si puedo enviar las imágenes. ¿Abrir el WhatsApp? ¿Con quién Sí, hablo? señor. Con Andrés Mauricio. Andrés Mauricio. Listo, entonces abriendo solo para ti el WhatsApp para que envíes eso solo tú. Esto, enviar mensajes solo a Andrés Mauricio. Ya. Envía. Solo Andrés Mauricio. ¿Listo? ¿Me avisas cuando las enviaste? Profe. Dime, a ver, ¿las enviaste? ¿Listo? Bien, y el JPEG también toma la pantalla, solo el JPEG. Andrés. Sí, Listo, señor, voy a enviar profe. todas. Dale. Ya estás presentando, compañero Juan Diego, sí. El Eclipse. El que está enviando los pantallazos, envíalo rápido para cambiar la configuración del WhatsApp rápido. Listo. Y el otro JPain. Ahora Eclipse, Juan Diego. Ya me está abriendo. Listo, ya están ahí todos. Ya los subiste todos los pantallazos, Andrés. Sí, señor. Entonces, arranca Eclipse. Sí, ya probé, ya se está ¿Las iniciando. variables están ya configuradas? Juan Diego, ¿tus variables de entorno ya están configuradas o no? En panel de control. Señor. En panel de control. Sí, ya las Sí, configuraste. señor. Ya las ¿Seguro? configuré. Sí, Este señor. Windows es de 64. ¿Qué Sí, ya señor. instalaste? ¿Ya va 17? Este. Ya. No, el Java. ¿Qué Java instalaste el 17? Sí, señor. Con configuración de variables de entorno. Sí, profe. Listo, entonces entrame a Eclipse. Ya está entrando. Pero la pantalla me estás mostrando el explorador. Muéstrame el Eclipse. A ver. Este, profe. No estoy viendo, no sé. Ahora sí, ya. Listo, está configurado en modo dark. Y me dices que le vas a dar File New. En file, en dale listo. Y ahí vamos a buscar. No te aparece, me dices que Java Project. Entonces le hacen Project. Mira que dice Project. ¿Ves? ¿Vale? Mire que ya te apareció, ¿qué? Java Project. Ah, sí, okay. Señálalo, suprialo. Next, rápidamente. Listo. Nombre del proyecto. Entonces acuérdate todo en P mayúscula. Solo la P mayúscula. Proyecto. Proyecto. P mayúscula. Guión piso. Hello. H mayúscula. Guión piso. Word. W mayúscula. Word. LD. No. Word. WORLD. ¿LD? WORLD. Listo. Allá abajo. Entonces dale next. Rápidamente, que hay aprendices ahí que necesitan ayudita y dale finish. Ya creamos el proyecto, primer proyecto. Ahí generar comentarios y le das crear. Generar, generar comentarios. No, listo. Eso, esa, eso. Y ahí sí, crear. Rápidamente, listo. Ya estás creando tu primer proyecto. Abrir perspectiva tipo Java. Dale open perspective. Open perspective. Open Perspective. ¿Ya lo abriste? ¿Sí? Listo, entonces se está creando el proyecto. Ahí te está creando el proyecto Hello World. Expande el proyecto Hello World. ¿Dónde está el Package Explorer? La flechita. Expande la flecha rápidamente. Allá ¿Está abajo. probado? No, abajo. Ah. Ahí, expándela. Coge la carpeta CRC, la carpeta código fuente. Clic derecho. New. Ya le vas a dar New Package.
Mira que se escribe P-A-C-K-A-G Package. Entonces vas a crear un nuevo paquete. Abajo de Java Project, Project y Package. Entonces señala Package. ¿Ya leíste Package? No, no. Míralo, dice Java a mano derecha. Java Project, Project, Ajá. Package. Ah, sí. El tercero, sí. Clic. Entonces vas a colocar el nombre del paquete todo en minúscula, package, package, guión piso, hello, todo en minúscula, guión piso, word. Package, Sí, profe. sí, guión piso, hello, package, hello, guión piso, word, WORLD. No, hello, guión piso, hello, Sí. guión piso, WORLD, le metiste una K. WORLD, listo. Crear paquete, entonces crear y abajo también que cree comentarios. Listo. Finish. Finish. Listo. Y te está saliendo el paquete. Entonces mira que en el Package Explorer ya te sale el paquete. Sombrea el paquete, el que está arriba con cuadrícula amarilla, el de arriba. Clic derecho. New. Y ahí ya hicimos paquete. Ahora vamos a hacer clase, class, que está en color verde. Y ahí vas a colocar con C mayúscula CLASS, class, guión piso, hello con H mayúscula, guión piso, word con W mayúscula. Word, WORLD. Bien, perfecto. Y abajo te dice public static void main. Entonces vas a chulearlo y abajo generar comentarios, generate comments. ¿Vale? Entonces chulea public static, ¿sí? Chulealo. Y abajo también generate comments. Abajo, abajo, abajo te dice generar comentarios. Ese. Y finish. Te está creando. Ya le diste finish. Te está creando ahí. Entonces tu clase. Desde ahí vas a empezar a copiar el código. ¿Vale? Okay, profe. El código que te ¿Eso envié. sería todo? Pues sí, pero la vaina es entenderlo. Porque yo te estoy ayudando ahorita. Y si el profe no está, ¿ves? Hay que ver los Sí, tutoriales. sí, sí. Como no los Sí, viste, profe, si una los pregunta, viste, ¿esta cuando clase la vuelva, grabó? todo. Todo está grabado, todo está en el Sí, portal. Todo. Abre el okay, portal. Desde ahí abre el portal. Abre el portal.